Siempre se dice que las bicicletas son para el verano. Bueno, podríamos discutir mucho de eso. Para Ricard, por ejemplo, son para todo el año, ¿no? Lo que sí es para el verano, con toda seguridad, son las vacaciones y el tiempo para encontrarse con los amigos, como los que nos hemos reunido para este Dura la Vita especial en este lugar tan especial. Siempre os decimos, en nuestro formato habitual, que nos encontramos en Chelsea 1979, un lugar que presentamos como el paraíso en la tierra. Bueno, pues hoy directamente no estamos en el paraíso, podríamos decir que estamos en el purgatorio, porque en este lugar donde nos encontramos se han cometido muchos pecados, algunos no precisamente veniales. Y como habéis visto antes, hoy hemos pecado un poco, en este caso con la comida fantástica que nos ha preparado nuestro amigo Albert Martín. Es el responsable de este lugar. Si no conocéis la Terrassa dels Pescadors, aquí en Palamós, en el corazón de la Costa Brava, no sabéis lo que es comer bien, como acabamos de hacerlo nosotros precisamente hasta ahora. ¿Qué tal, Ramón? Bueno, sobreviviendo. Sobreviviendo. Rubén, dura la vida, no, ¿eh? No quería venir. Se estaba quejando todo el día. Ya ha dicho, no me quiero ir. No me quiero ir. Tiene un avión de aquí hora y media, pero que no lo va a coger. Lo tenía clarísimo. Por si, ¿no?, vuelve a aparecer una nueva bandeja de gambas, ¿no? Por si acaso, ¿eh? Efectivamente. Ricard, has venido en moto y te estás arrepintiendo, ¿no? Tendría que volver en bicicleta para quemar todo lo que hemos comido. La verdad que era muy bueno, pero realmente tengo trabajo esta semana. Bueno, oye, ¿qué es para vosotros el verano? No sé, Rubén, para ti, ¿qué es el verano? No hay verano. O sea, para mí el verano es la mejor época del año. Sobre todo viviendo en Andorra, la gente desaparece y es como que te aíslas, ¿no? Hay mucho turista y tú vas por la calle que casi no ves a nadie o no conoces a nadie, entonces te da libertad para hacer tus cosas. Como decía también Ramón o Ricard, tenemos muchas carreras y nuestro año no para al final. Nosotros desde que ya nacimos, los que estamos viviendo en el mundo del motor, nuestras vacaciones son infinitas. O sea, los domingos trabajamos, imagínate tú, ¿no? ¿Qué me vas a contar? Pecado, ¿no? ¿Qué me vas a contar? Ramón, ¿qué es para ti el verano? El verano, normalmente, bueno, es lo que va a entrar en Silverstone, digamos. No, el verano, normalmente, bueno, yo ahora estoy un poco fuera del circo este, pero digamos que el verano es la época en que los payasos divertimos a la gente que hace vacaciones. Porque nosotros solo hacemos carreras, aprovechando que evidentemente que la gente está de vacaciones, que es cuando los circuitos se llenan. Pues esto es lo que hacemos nosotros. Nosotros el verano de verdad nuestro va de septiembre a febrero. Este es el verano nuestro. Ricard, ¿para ti? Bueno, yo tengo una fortuna. Palamós es un sitio entrañable, pero yo también soy de la Costa Brava, de Blanes. ¿Cierto? Y por lo tanto el verano lo he disfrutado toda la vida, porque realmente para mí sin playa y sin mar no existe el verano. Los de montaña lo saben vivir también, pero yo lo vivo mucho, porque realmente para mí es importante vivirlo. Pero como dice Ramón, al final en verano es cuando hay más carreras. Y esos espacios muertos entre semana que tienes libres, pues evidentemente la playa y todo lo que comporta el verano es indispensable. Creo que fue Steve McQueen que dijo, ¿qué es la vida? Y respondió, la vida es el tiempo que pasa entre carrera y carrera, ¿no? Ese es mi lema en mi Twitter y ¿Era de Steve McQueen o no? No, yo lo tengo como, la vida es eso que pasa entre carrera y carrera. No te das cuenta y fíjate que ha pasado una vida. Fíjate, o dos. Dibújame, Ramón, tus vacaciones ideales. ¿Cómo son para ti tus vacaciones ideales? ¿Tú concibes unas vacaciones sin carreras? ¿Sin carreras, sin moto? ¿Sí? No lo sé. Estoy a punto de llegar a ello. Estoy en la puerta de entrada. ¿Te está costando? Sí, me está costando. Llevo 3 años diciéndolo, pero me está costando. Y no sé exactamente cómo es un verano sin carreras. Me imagino que bien, pero algo faltará, seguro. Algo faltará porque es eso de decir, no sé, normalmente, por ejemplo, Red Bull Ring te coincide con el 15 de agosto, con el Ferragosto, que dicen los italianos, está lleno de italianos, está lleno de todo. Y nosotros pues vamos allí a trabajar sufriendo calor. Este año Austria ha sido un bestia, ¿eh? Parate el calor que ha hecho, pero una barbaridad. O sea, mucho más calor que Menorca, un desastre. Y, pero bueno, es decir, bueno, mitad de agosto, bueno, este año hemos tenido la suerte, nosotros en MotoE no hemos hecho Silverstone, pero si no, sabes que empiezas agosto, tienes la primera semana Silverstone, luego te viene Red Bull Ring, luego te vendrá Aragón, bueno, el año pasado no hubo, este año vendrá Aragón, luego te vendrá Misano, y
de junio de Assen, que es, yo tengo la suerte, bueno, yo soy medio menorquín, que cada 4 años me coincide que puedo ir a San Juan, claro, la fiesta de San Juan, a Ciutadella. Pues bueno, vas de Ciutadella y llegas a septiembre, Misano, y dices, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado agosto, pero... No me he enterado. Ha volado. Ya. ¿Y para ti? ¿Tus vacaciones ideales? No, ten en cuenta que desde que tenemos o niños, estás en el mundo de las motos. El mundo de las motos no tiene horarios. El año corre a una velocidad de la luz. Te entrenas en invierno para preparar esta primera temporada y luego verano el piloto, lo que es piloto, lo que hace es hacer otra mini pretemporada de entrenos para poder estar muy fuerte en las últimas 5, 6, 7 carreras. ¿Por qué? Porque son las ideales y las oportunísticas para poder renovar. Yeah. O sea, el piloto le cuenta su última carrera. Este año ha sido un poco particular, es un poco raro, ¿eh? Se ha renovado, o sea, todo, ¿no? Muy pronto. Ahora para el piloto, ¿no?, cuenta la primera carrera, luego ya te fichas, si has hecho la primera bien. Pero hasta en toda mi época, o hasta día de hoy, o hasta hace poco, tu carrera, tus últimas 2 carreras en las que valía. Entonces, siempre había como 2 campeonatos en uno. Tú empezabas el año de una manera que era aprender cómo era la moto nueva y cómo estaba funcionando, estas famosas 23, 24, 24, 23 que siempre hablábamos. Entonces, a partir de esta segunda parte del campeonato, es donde la 24 esté ahora fuerte, es donde otros o muchos pilotos tienen la oportunidad de sacar pecho otra vez. Entonces, mis veranos han sido siempre en puesta a punto de física y poco Ibiza, poco fiesta, poco tal, poco todo. O sea, pero bueno, por otro lado tienes otras ventajas, ¿no? Ricard, se te aparece el genio de la lámpara y te dice, venga, va, formula el deseo de tus vacaciones ideales. Bueno, supongo que tengo el problema de, como te he dicho antes, vivo a 200 metros del mar, en una zona privilegiada, y para mí estar en casa ya es estar de vacaciones. Yeah. A partir de aquí, si me dices, ¿dónde quieres ir en agosto? En casa. Yeah. O sea, es una locura, los aeropuertos actualmente está lleno en todas partes, y por lo tanto soy bastante conservador. Estar en casa para mí ya es estar de vacaciones. Pero para un manager, como es tu caso, para un representante de pilotos, como es tu caso también, tú has vivido muchos años el mundial de motos como insider, sigues viviendo, pero desde puntos de vista muy diferentes, aunque en los últimos tiempos tú has estado centrado en el rol de representante de pilotos. Esta debe ser una época de poca vacación, ¿no? Porque al menos antes el pescado se vendía en Breno. Es que es eso, es que en Breno, en agosto, se empezaba a hablar, se empezaba a negociar, se empezaba a ver alternativas. Estamos ya en MotoGP 95% cerrado, Moto2 te puedo decir que en 80% cerrado y Moto3 70%. Una locura. Y por eso, lo hablábamos en el último programa que hicimos también, es injusto en la medida que hay veces que un piloto puede tener una parte de temporada mala, la primera, y buena la segunda, y resulta que ya hace días que ha cerrado su futuro o no, o al revés, y por lo tanto es un poco, de alguna manera, incongruente que se analice y se valore a un piloto por la primera parte y se llegue a la mitad de la temporada. Es realmente algo que se tiene que, creo, revisar para que realmente se trabaje valorando como mínimo el 75% de una temporada. Ahora lo veremos. Ahora lo hablábamos el otro día en el último programa, que con todo cerrado vas a ver otros protagonistas dentro del campeonato delante. Lo dijimos con Vietti, que lo han, entre comillas, se sale del equipo donde está, donde tenía opción de un segundo año, y empieza a ganar carreras. Entonces te quedas con un poco de cara moniato porque dices, anda, pues lo he despedido y ahora este tío está rindiendo. Bueno, pues eso va a pasar el momento más en que los actores secundarios pasan a ser cabeza de cartel, ¿no? También. Pero es esta precipitación, velocidad con todo en la sociedad actual. Parece que los managers de los equipos a la quinta carrera están hablando del año que viene. Es que es bueno, así. No, pero es que al final crear el ruido y fomentar el mercado es el que hace subir el valor del piloto. Entonces aquí es donde la gente saca beneficio. En este caso, este año, hasta que Ducati no ha marcado la pauta, que ha sido decidir qué piloto ponía en la moto oficial, había mucha especulación. En cuanto ha pasado esto, se ha hecho un... Sí, pero llevamos años. Acuérdate que han habido años donde, recuerdo, Maverick Viñales firmaba 2 años más con Yamaha antes de empezar la temporada. Sí. Es que hay una aceleración en este sentido. De tendencias, sentido, ¿no? Bueno, y Aldeguer ha firmado antes de empezar la temporada. Antes de empezar la temporada. Antes de empezar la temporada. Ajá. Claro, que
¿Y hasta qué punto habrá sido contraproducente? Es curioso porque Ducati tenía un plan de todo lo que pasaría, más o menos tenían una imagen de lo que pasaría. Y tenían entonces, un guión. Que... Y entonces les entraba Aldeguer. Entonces dijeron, vale, firmamos Aldeguer. Todo el plan que tenían ha saltado todo por los aires. Absolutamente todo. Lo único que ha mantenido es lo de Aldeguer. Todo lo demás ha saltado todo. Fichan a Aldeguer, pero no lo han publicado todavía. Quiere decir que igual tardan hasta la última carrera a publicarlo. Bien visto. Lo ficharon porque hizo las cuatro últimas carreras del 2023 ganándolas todas. Seguidas. Evidentemente, pues en ese sentido se alumbraron y decir, bueno, pues este es el futuro. Y ahora realmente seguro hay más dudas. Oye, Ramón, Rubén nos ha explicado que el tiempo de vacaciones un piloto lo dedica especialmente pues, a prepararse para la siguiente temporada. Ricard ha dicho que justamente es este tiempo en el que los managers tienen más actividad. Y un técnico, porque vosotros, tú has hablado de enero-febrero, pero yo me acuerdo que es el tiempo del famoso schooling. Cuéntanos qué es el schooling y qué hacíais en el schooling. El schooling viene de mucho antes. Nosotros, al final, los técnicos van como los pilotos, digamos. Antes, cuando la cosa era normal, Breno era la deadline. En Breno empezaban las cosas, se cerraban y ya tenías contratos para el año siguiente. Luego el schooling ya es cuando ya estaba todo cerrado, habías hecho el entreno de Valencia al final de temporada y es cuando ya ibas a preparar la moto nueva. Cada vez se hace menos, cada vez el schooling típico de ir a la fábrica y montar. ¿Y te tirabas cuánto tiempo allí? Depende de la situación. Los equipos satélites, por ejemplo, en Honda estaban 3 días, los equipos oficiales una semana. Pero todo esto también se está diluyendo porque al final, con las cuatro tiempos, con la MotoGP, el mecánico, digamos, el equipo cada vez tiene menos intervención. Por ejemplo, en el motor no tiene ninguna, cero. Uh-huh. Antes tú ibas allí a Honda con las NSR y te daban. Lo único que yo me acuerdo, que contaba una anécdota, las únicas piezas que estaban montadas eran las bolas en los cojinetes. Todo lo demás estaba desmontado. Y tú empezabas de cero y te montabas todo y empezabas. Ahora no, ahora ya, por ejemplo, el motor. O sea, ya viene cerrado. Te montabas el cigüeñal, te montabas los pistones, te hacías tus cosas, te hacías todo. En la moto todo. Ahora ya el motor se ha vuelto una pieza más de la moto. El mecánico no tiene absolutamente nada que hacer con los motores. Hay un equipo de motores. Por ejemplo, una cosa trivial, pero que para mí es sintomática de lo mal que vamos, es que, por ejemplo, una bujía, todo el mundo sabe lo que es, pues si se te comunica una bujía, de entrada las motos están hechas de forma que la bujía no la puedes sacar. ¿Cómo? Para sacar la bujía tienes que sacar el motor. Sí, para sacar, porque antes, por ejemplo, en las 500, cuando tú sacabas el cilindro y los pistones, normalmente nosotros sacábamos culatas cada entreno, cilindros cada 2 entrenos y pistones cada gran premio. Ahora no. Ahora ya es el motor viene montado y la bujía no se puede sacar. No se puede sacar porque no hay espacio físico para sacarla. Entonces tú tienes un problema, hay 30.000 canales, 30.000 historias y un día tienes un problema que es una bujía. Vale, pues una bujía... Que te ha salido rana que o... Que ha salido mal, bueno, uh-huh. Que ha tenido un problema, se ha cumplido cualquier cosa. Entonces, ¿tú qué haces ahora? Tú sacas el motor de la moto, se lo das al equipo de motores... Y ellos te sacan la bujía. Ellos te cambian la bujía, porque en la moto no se puede cambiar, físicamente no se puede cambiar. Cambian la bujía y te devuelven el motor con la bujía cambiada. Y tú, el mecánico, lo que hace el equipo es coger el motor, volverlo a tirar dentro del chasis y montar. Ya, pero eso te pasa entre un entreno y un entreno de 2 horas de diferencia y sacar un motor con toda la electrónica y todos los cables tienen su tela. Pero lo bueno, lo único bueno, sobre todo en las marcas japonesas, los europeos, sobre todo los italianos, aún en eso están un poco en otra órbita, como saben que funciona así, cambiar motor es 1 hora. Cambiar un motor de una MotoGP es 1 hora. Sí. Cambiar un chasis es 1 hora y cuarto. O sea, como saben, me parece relativamente poco para el trabajo que hay, ¿no? Poquísimo. Pero saben que entre entreno y entreno, si tienes que cambiarlo, tú no tendrás más tiempo, pues ya está hecho de manera que sea fácil cambiarlo. Antes, bueno, en Ducati, por lo que he oído, yo he trabajado en Ducati, que en Moto E, que es otra historia, pero ajá, en MotoGP no he trabajado, pero es mucho más complicado. Pero, por ejemplo, los japoneses, una cosa que aprendieron Yamaha cuando llegó Valentino y Burgess de Yamaha, de Honda, es hacer la moto fácil de trabajar. Diseñar una moto fácilmente desmontable. Porque a veces lo necesitas, no porque sea un capricho, no para facilitar la vida al mecánico, no, porque dices, he acabado el entreno, miro datos, hay la bujía del 3 que está, tiene un problema, pues
tienes, igual tienes una hora y cuarto, una hora para cambiar el motor. Fíjate, pues la tienes celeridad, que facilitarlo esto. La celeridad con la que los mecánicos de Gresini cambiaron precisamente el otro día la rueda delantera. Sí, pero de... esto es otra cosa. No, evidentemente, no, no. Evidentemente. Pero... Las ruedas siempre han sido igual de rápido, fáciles o difíciles de cambiar. Me acuerdo en mi época. Allí lo importante fue la reacción del jefe de mecánico, es decir, vamos a cambiarla, porque allí si pierde 5 minutos, si duda 5 minutos, Mark no sale. No, pues esa es la importancia de un mecánico de MotoGP. No es cuánto bueno es cuánta capacidad tiene de reacción para el bajo momento presión, que está bajo con presión. Y yo en mi época, uno de piloto en Ducati y MotoGP, la moto era motor portante. Sí. O sea, había que desmontar la moto entera y se quedaba el motor en el banco. Claro. Cada día esto era. Porque Ducati, como que teníamos que mover los motores, tenías motor de carreras y motor de entrenos. Entonces, tú los viernes y sábados hacías un motor y los domingos montabas otro motor. Esto era la época de los chasis Berlicki, ¿esto? Sí, era, ¿no? Berlicki, entonces, ¿no? La moto. Siguen siendo, ¿eh? Siguen siendo Berlicki. Bueno, es multitubular, quiero no, decir. No, yo constructor. Al final nadie se fabrica los chasis. Ya. Ni Yamaha, ni Honda, nadie se fabrica los chasis. Pero Bon hace los subchasis y los basculantes y cosas, y Berlicki hace los chasis. Entonces, nosotros era un motor portante. Pero ¿qué pasa? Que la costumbre de desmontar y montar un motor, un mecánico la tiene tan asumida, claro, que para ellos es como para mí ir en moto. Es como lavarse los dientes. Claro, entonces, una cosa natural, integrada. Ahora, que es lo que hablamos también, de tanto montar y desmontar motores, esa situación motor portante hace que si un mecánico primero aprieta a la derecha y luego a la izquierda y no hay una libre instrucción perfecta, pues las motos nunca son iguales. Las partes de apriete tienen que estar bien, tal. Tú te subes a la moto que está apretada igual, como está apretada a la derecha siempre, antes que a la izquierda, la moto está un pelín torcida, que puede ser un milímetro, y la moto cuando va tras las curvas milímetro. Ya es diferente. Milímetro es una barbaridad. Bueno, pues, milímetro es una barbaridad. Para nosotros, milímetro es una barbaridad. O sea, milímetro es una barbaridad. Dos décimas ya es un desastre. Pues cuéntanos una anécdota barbaridad que me has contado una vez. Seguro que ahora ya no me acuerdo porque la edad pasa factura. No. Una anécdota que me contaste una vez que me maravilló, de cuando estabas trabajando en JJ Cobas con la moto de trial de Tony Gorgot, diseñada por el grandísimo Antonio Cobas, que Tony fue capaz de descubrir algo absolutamente inapreciable para el ojo humano. Sí, bueno, sobre todo para Antonio Cobas, que el tío estaba acostumbrado a trabajar con gente de velocidad y con todo, y hizo la moto de Gorgot. Y el tío en un salto, saltó, hizo la primera curva, se fue Antonio y dijo, la horquilla se ha abierto medio milímetro. Y Antonio dijo, ¿medio milímetro? Y digo, tú estás tarado. Y midiendo, se había abierto. O sea, el Antonio decía, o sea, los pilotos de velocidad, los pilotos de velocidad son buenísimos, pero los de trial son un drama para los ingenieros. Tienen mayor sensibilidad, mucha más. Tienen mayor tacto de gas. Sí, también. Sí. Piloto de velocidad no te nota 100 gramos de bar de presión, uno de trial te nota 25. 100 gramos es una animalada para los. Oye, Ricard, y tú que has sido piloto probador y que has trabajado con gente como Antonio Cobas, como Paco Tombas en Derby. No, y con Cobas también, y con en Cobas el 89. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Qué manera tenéis o tienen de comunicar estas sensaciones con el ingeniero? Es que es complicado porque ha cambiado tanto que realmente ahora al final siempre es lo mismo, ¿no? Pero ha cambiado mucho la capacidad de medirlo todo. Antes, yo me acuerdo, en el 89, Antonio, en paz descanse, Antonio Cobas, hizo el primer programa para hacer cambios de marchas con programa de ordenador. Es decir, tú le entrabas lo que querías y él ya te daba el cambio, porque en aquella época las 125 tenían pues 5 primeras, 5 segundas, y todo eso hizo que de alguna manera evolucionáramos. Pero al principio era muy básico, al principio era todo básico en suspensiones, en todo. Ahora es elevar a la máxima exposición la cantidad de variables que tienes. Y está mucho más desarrollado la parte de los técnicos que la parte humana. Es decir, el piloto, por mucho que se exprese, a menos que sea un tío muy, muy técnico, y técnico quiere decir que entienda mucho de técnica para realmente exponer, y creo que hay 4 de estos en el mundial, al final sigue siendo tan básico que ellos aportan la queja. Pues me cierra adelante, apunto el gas y tal, y es el técnico el que tiene que coger datos, quiere decir telemetría, tal, para sacar conclusiones
reales, porque las percepciones de los pilotos son relativas. Es que para nosotros, para los técnicos, hay una cosa muy importante, que es que el piloto tiene que saber de técnica, pero no demasiado. ¿Por qué? Porque si sabe demasiado y quiere imponer su criterio, como el piloto es el piloto, o sea, en todo el equipo, hay, no sé, en un equipo de fábrica hay 60, 70 personas, la cúspide es el piloto. Todo se mueve alrededor del piloto. Este es el elemento importante. Todo lo demás es intercambiable y hay gente importante, gente no tan importante, pero imprescindible es el piloto. Bueno, hay no sé, si te miras la historia, había una serie de técnicos buenísimos ganando muchos mundiales que cuando perdió al piloto han dejado de ganar. O sea, el técnico solo no hace que un piloto malo gane. Esto es imposible. No existe. Necesitas al piloto. El piloto bueno también necesita que su equipo le responda. Pero podríamos decir cantidad de nombres, es igual. La cúspide, digamos, la cúspide de la pirámide es el piloto. Entonces, si el piloto quiere saber demasiado, digamos, entre comillas, uno de los trabajos que tienes extra es convencerle de lo que él quiere hacer no es correcto, pero no imponérselo, sino convencerlo. Entonces esto es, digamos, lo que decía Antonio Cobas, esto ahora voy a perder el tiempo media hora en convencer a este tío que lo que quiere hacer es una animalada. Este efecto placebo es muy importante. Exacto. Si no lo convences, sí, exacto, ya no porque, sale porque con, lo que no vale, con el coco comido. Lo que no vale, ¿no? Es decirle, no, esto te equivocas y esto será así. No. Tienes que convencerlo, porque al final yo... De los muchos pilotos que he tenido en mi vida, uno, una vez, en parrilla, intentando explicarle una cosa, me dijo, oye, pues súbete tú. Y dije, no, vale. Si nos ponemos así... Jorge. No fue Jorge. No fue Jorge. Pero uno me dijo, súbete tú, si tanto sabes. Y yo dije, no, si yo te digo... El problema, escuchando... Yo te digo lo que pienso. A Ramón es una verdad como una casa. Pero esto le pasa no solo en las motos, en el deporte en general. Un deportista de élite que piense demasiado... puede ser una contra para él mismo. ¿Por qué? Porque el talento sale innato. Esa capacidad talentuosa de un atleta es lo que te diferencia de los demás seres humanos. Pero cuando tú puedes analizar tantas cosas, se vuelve en tu contra. ¿Por qué? Porque el día que tienes buen grip, buen asfalto, hace viento, no hace viento, tú desde dentro de la moto no puedes verlo. Te puedes imaginar que yo haría todo esto para mejorar y que bajaré un segundo porque creo esto, y luego la realidad y la física llega hasta un cierto punto. Puedes llegar hacia un límite, pero cuando ya pasas esta barrera, se vuelve en contra de tus mismas palabras o pensamientos. Entonces, esto hace que el piloto... No, pero es que ahora el problema es la máquina de la verdad, claro, que se llama la telemetría, toma de datos, mejor dicho. Pero, esa es la problema, sí, que pero, tú puedes tener unas sensaciones, pero la máquina de la verdad... El algodón no engaña. Que es que va dura adelante porque no sé qué, y resulta que va blanda. Pero, por ejemplo, tú que eres súper aficionado y súper entendido en el tenis, por ejemplo, acuérdate de la primera final de Carlos Alcaraz en un gran slam... USA. Exacto, que llega a la final del Open de Estados Unidos y se gripa. Se gripa totalmente. ¿Fue porque dice Rubén que pensó demasiado, a lo mejor? Bueno, eso es muy atrevido por mi parte decirlo, ejemplo, porque realmente yo diría que el tenis, seguramente, precisamente por la presión de que hay una raquetita, una pelotita, por eso te pongo este ejemplo, delante de 25.000 personas, ahí sí que el efecto de la presión mental es la que marca la diferencia entre un crack. Hay gente que tiene un nivel de tenis o un nivel de golf, de juego brutal, pero que luego mentalmente no aguantan la presión. Eso también ocurre en las motos. Yo te puedo decir que ayer habían entrenos en Austria y gente que durante el fin de semana, no voy a decir nombres, no llegó a tiempos ni de coña, ayer rodó rapidísimo. Porque no tenía la presión de la carrera. Y esa es la diferencia entre un gran deportista y uno que no llega a serlo. En la cabecita, lo hemos dicho muchas veces. Y otra cosa también es el equipo, parte del equipo. Uno de mis factores o que hice cambiar en el Avintia cuando estuvimos trabajando es la mentalidad ganadora, de creérselo. Los problemas de muchos equipos es como no hay presupuesto, tienes un material malo del año anterior y la gente pues ya no se lo cree, ya tira la toalla, tal como tú lo sabes, Ramón. Estabas como sales de casa, he tirado la toalla. Y mi trabajo en el caso, cuando pues lo que fuera, yo acepté el cargo de poder gestionar o ayudar a gestionar parte de ese equipo, porque al final es un equipo, se denomina equipo porque hay mucha gente que influye y que hace que empuje. Solo no vas a ningún lado. Entonces, lo mío fue la mentalidad de que el ingeniero Ducati, conociendo muy bien Ducati,
es el que mandaba, cortar un poco de costes y de demasiada información, porque así hay gente, por ejemplo, Ramón, le aplicas 20 libros técnicos tal y cual y te los va a analizar y llevarlo a cabo con un buen resultado. Pero hay gente que no tiene la capacidad porque no ha estado en la élite, porque desconoce lo que es estar en la élite y tener buen material. Por eso a veces el piloto probador no responde a las expectativas. O diferentes, ¿no?, opciones. Entonces, nuestra sensación o en esa ocasión era: tenemos poco presupuesto, tenemos poca seguridad propia, porque los resultados siempre están atrás de la cola. Pero cuando tú estructuras bien las cosas y haces creer a la gente que tiene una capacidad y el piloto se lo cree y el piloto entiende que ellos empujan como él, el piloto da más de lo que tiene. Exacto. Y cuando tú acabas dando más de lo que tienes como equipo, aunque tengas material de hace 2 años, te pones ahí. Porque si el talento está, como hemos dicho antes, y el piloto está tranquilo y se encuentra sin presión y está arropado y hace los resultados. Nosotros veníamos de tener a Zarco, que venía de la KTM y se bajó a mitad de temporada, renunció al contrato, renunció al dinero, porque no iba ni a tiros. Bueno, estás poniendo un ejemplo de alguien que tiene esa capacidad. Zarco, que ha sido uno de los pilotos que durante más tiempo ha estado funcionando sin manager, precisamente. Zarco ha funcionado mejor con equipos privados que con equipos oficiales. Y cuando se subió a nuestra moto, que no quería venir, que me tuve que ir a Australia, a los containers aquellos que hay detrás, y ahí pescar, y 2 horas esperándole: Johan, tío, vente al equipo, que te prometo que te vas a estar ahí conmigo, te voy a dar todo. Y él no quería venir, al final aceptó y ha estado a gusto, que conseguimos una pole, luchamos por hacer ganar carreras con motos antiguas, material viejo, con técnicos que cuando iban por el paddock montaban el hospitality, dormían en el camión, conducían camión, trabajaban por 2 pesetas, y ahora están 2 mecánicos de Márquez, 2 mecánicos del otro Márquez, 2 están en Ducati oficial, 2 están en KTM oficial. Son la misma gente, más personas. O sea, el paddock tiene un talento, tanto en motos, pilotos, claro, como en técnicos, como en mecánicos. Pero en técnicos, que... en técnicos, el técnicos, digamos, a nivel alto, a nivel contacto con el piloto, es más importante la credibilidad que la sabiduría. Sí, saber transmitir. Saber que el conexión, piloto te crea. La conexión. Que el piloto se lo crea. Hay una palabra italiana que creo que lo define, que es la fiducia. La fiducia. La confianza. La persona, evidentemente, que lo conocemos todo, más alucinante que he visto, era Antonio Cobas. Que Antonio Cobas, si él decía esto va duro, no había nadie en todo el paro, capaz de discutírselo. Pero yo esto lo he vivido 1000 veces. Si un piloto de 5 veces que entra al box tiene una queja y vuelve a salir a probar lo que le ha modificado, de 5, 3, 4, al volver a salir la moto va bien, la confianza plena. Si de 5 veces solo una va mejor la moto, no hay confianza. Pero también hay mucho técnico, es práctico esto, es así. Hay mucho técnico con psicología que sabe también marcar al piloto. Sí, pero que al final... No, es que tienes que hacerlo, Tú has dicho, Ramón, que tampoco conviene que el piloto se meta mucho en cuestiones técnicas. Y no, que se meta, sí. Lo que pasa es que no quiera imponer su criterio. Ah, vale, claro, que porque... no te diga va blanda, que igual va dura. Exacto. Yo quería ponerte es que de blanda duro... Puede haber la misma sensación. La sensación es la misma. Sí. La moto está baja atrás. Y la moto está así. No. Esto pasa muy menudo, es el tema, fácil de entenderlo. O sea, la moto delante, si cuando la moto delante hace tope, digamos, se levanta de atrás, puede ser 2 cosas. Puede ser que vaya dura o que no haga el recorrido. La horquilla no hace el recorrido y se levanta de atrás, o que vaya blanda y hace tope y se levanta de atrás. Con lo cual, perfecto, cuando perfecto. El piloto te dice, no, la moto se levanta de atrás, vale, ya lo sé, se levanta de atrás. Pero ¿por qué se levanta de atrás? Esto es lo que tú tienes que saber. Vale. Si él te quiere decir que se levanta de atrás, que es la verdad, y además por qué, ahí es donde entra el problema. Porque pero igual. Yo recuerdo en la historia, ha habido casos de grandísimos técnicos que antes han sido pilotos correctísimos. Pienso, por ejemplo, y te lo voy a ordenar cronológicamente, ¿no? Ernst Degner, el inventor de la válvula rotativa, era, ¿no? Ernst Degner fue un gran piloto en Suzuki. Bartol. Harald Bartol. Cierto, también otro que fue un buen piloto y posteriormente un grandísimo técnico. Kel Carruthers fue primero piloto y luego técnico. El propio Eduardo Giró. Giró fue un piloto. No, Giró no corrió nunca. No corrió con Osa. No, Carlos. Carlos Giró. Su primo. Carlos Giró, es verdad. Primo. Bueno, pero la dupla Giró a Santiago Herrero, por ejemplo, la comunicación que tenían esa gente. Esta historia la conozco bastante bien porque al final.
volviendo a los orígenes, digamos, los orígenes, yo estoy en el Mundial por Eduardo Giró. Sí. Porque yo conocí a Eduardo antes de entrar en el Mundial. Ajá. Y sigo viéndome con él, y cuando tengo cosas, y ahora que estoy haciendo, aparte de lo de moto, un campeonato de risa, la Copa Variante, el campeonato de Cataluña, cuando tengo cosas, y cosas curiosas de Eduardo, que es un apasionado, o sea, es, yo ahora... Hace un año, yo me he ido pues con mi moto, con mi mochila, con un motor de Derby Varian a piezas, y me he ido a su casa, la mesa del comedor de su casa, una madera, un pie de rey, un lápiz y un bolígrafo, y vamos a ver esto y vamos a hacer esto. Eduardo ahora es la persona que está, creo que tiene 80 y... 84 creo que tiene. 7 y, ¿ah, sí? 87 creo. Hostia. Bueno, no lo sé. Está al día de todo. Seguro. Y aparte es esto de la curiosidad del técnico, de que si no algo no sabe, lo busca. Ya, pero esa haciendo de abuelo cebolleta, eso es lo que falta ahora. Totalmente. Yo he conocido gente de este calibre, yo no soy un apasionado de la técnica, pero la entiendo y la sigo, pero yo he conocido gente que viven por y para, y que cuando llegan a casa, como este señor, están trasteando con un motor de Derby Variant, que por cierto, ojo, que hay gente que empezó a correr con Derby Variant, y eso es... Horas, y eso es sagrado. Hace muchos años, ¿eh? Hace años. Y ahora siguen en activo. Pero yo no veo ahora gente con ese nivel de pasión. Entre otras cosas, porque no saben lo que hay dentro de un motor. Uno de ellos es Gigi Aliña. Hablamos de jóvenes. No, jóvenes, sí. Pero digo. Gigi está en el entremedio. Yo hablo de eso, sí, de los veintipico. Está en entremedio, pero es quien está marcando la pauta hoy Pero Gigi ya tiene una escuela con Aprilia. Sí, gran diferencia, por ejemplo, de la época de los Gentile, de los Bartol, de Viteven, de Giró, que estos para mí son los cuatro monstruos. Bartol, yo he estado en su casa, he trabajado con él y es una bestia. Tiempos, es que los medios que tiene Gigi Aliña ahora, que es un crack. Claro, es un, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Estos trabajaban en su casa. Harald Bartol tenía en su casa, en Austria, a pocos kilómetros de KTM, el banco de pruebas debajo de casa, y se pasaba horas allá abajo, y su mujer enfadada porque no salía de allí. Oye, Ramón, yo tengo una curiosidad. Tú eres de Moyá. Sí. Moyá es cuna del todoterreno. O sea, allí ha habido grandísimos pilotos. Un amigo común como es Ramón Burés. Sí, que está entre sol. Sí. Exacto. Las 24 horas de Moyá. De Moyá. Es una carrera legendaria. Y tú hacías off-road. Sí, toda la vida. ¿Por qué no fuiste piloto y te decantaste por ser técnico? Bueno, yo corría en off-road, yo he corrido toda la vida, o sea, y ahora he tenido una suerte, he recuperado una moto, un prototipo que hicimos con otro amigo, que ahora está mal, por cierto, que dejamos de correr en el 72, y ahora tengo para reconstruirla. O sea, el 72 ya ha llovido, o sea que... pero yo una Pursa o yo, antes, ¿no? No, era un prototipo que hicimos de 50, un chasis Duxon con motor Derby, con suspensiones de mercurio, o sea, un invento. No, ahora tengo para reconstruirla, la he recuperado ahora. Pero bueno, allí se corría todo terreno, y yo he corrido todo terreno toda la vida. He ganado dos campeonatos de Cataluña de resistencia. Todo terreno, no enduro, todo terreno. Todo terreno. El enduro ha llegado más tarde. Pero sobre todo en Moyá lo que más se hacía era resistencia. Bueno, eso, 3 horas, 4 horas, 24 horas, y yo he ganado dos campeonatos de resistencia, que es lo que más nos hemos dedicado. Entonces yo conocí a Eduardo, porque Eduardo tenía un amigo en Moyá, que bueno, tenía que ser en Moyá, y él venía cuando hacían las motos en la época de Monrash, Lozo. Ya, sí, cuando empezaron a hacer el equipo oficial OSA. El equipo oficial OSA, pero al principio. Y ellos venían a Moyá, que había las carreras piratas de resistencia, y probaban las motos allí. Entonces, bueno, yo lo conocía porque salíamos en moto juntos. Bueno, él es mayor que yo y salíamos. Entonces yo empecé a correr siempre, y había unos tíos de Moyá que empezaron a correr el Criterium solo moto este de velocidad. Entonces compraron una moto y tal, y no iban. Me dijeron, oye, échanos una mano. Y yo dije... Es que en aquella época en Moyá era muy caro asfaltar. Échame una mano. Yo al menos que os dije, o sea, yo de velocidad nada, cero. Entonces, como yo conocía a Giró, teléfono. Eduardo Giró, oye, Eduardo, necesito que me ayudes para esto porque no sé qué hacer. Y el tío me dijo, bueno, pues mira, haz esto y esto y esto. Ya, total, que funcionó bien, fue bien. Yo empecé carreras en el 86, creo que era, de Criterium, y funcionó bien. Entonces llegó 89, época Crivillé, Manuel Soler consiguió el sponsor de Repsol, y dijo, oye, hay que trabajar en el banco de pruebas. Y Eduardo Giró coge el teléfono, que es o sea, de los días
¿Sabes estos de tu vida que dicen? De inspiración, ¿no? No, de impacto. De impacto. Que te acordarás toda la vida. Sí, exacto. Coger el teléfono, no había móvil, no había esto, coge el teléfono. Eduardo Giró. Bueno, pues vale, Eduardo Giró. Oye, ¿quieres venir a trabajar a JJ? Y yo, hostia, se te cae el mundo encima. Porque yo en esa época yo hacía transporte de materias peligrosas, de materiales. Ahora también, ¿eh? De materiales inflamables. No, no. Ahora también estás en un terreno de materias peligrosas. O sea, era trabajo. Sí. Yo tenía una empresa de transporte y hacía transporte. Y te llama un señor como Eduardo Giró y te dice, oye, ¿quieres venir a trabajar a JJ en el banco de pruebas para los motores de Kiribille? Es decir, espera, voy a ver si es verdad o qué día es, a ver si es diciembre, ¿no? Digo, ah, pues sí, hostia, pues fui allí, hablé con Cobas y me dice, nos vamos a Yugoslavia a entrenar. Digo, bueno, espera, es que tengo todo esto de los camiones, lo tengo que vender, déjame un día, lo vendo y ya vengo, y ya está, y así empecé yo. Pero al final fue por eso, por al final la mayoría de gente que estamos aquí es por conocer a No, pero la pasión, fijaos que como no había medios, había pasión. Claro. Eso compensaba. No, o sea, es que, habéis hablado una cosa que la mitad de gente que nos está viendo no sabe de qué va la película. Bartels, tal, mucha gente que no lo sabe. Y yo, en mi época que yo nazco y que me subo encima de la moto y tal, porque conocí a mi padre Ramón y tal, es que no había circuitos. No, no. Las carreras de motos de velocidad eran la Rabasada, subidas en cuesta, Tibidabo, La Vidrera, Montseny. ¿Por qué? Porque la época. Y las carreras pirata que había. Hasta el año 75, que hubo abertura internacional en este país, ¿qué pasó? Que las motos venían todas. No de contrabando, pero sí paralelas, sí, de Canarias. No. Todas venían de contrabando. Paralelas vienen después, venían de contrabando. Ah, contrabando. Puedo contar historias de las Yamaha, cómo entraban por la frontera de Junquera. Ahora entiendo. Bueno, ahora no entiendo. Hace días que lo entiendo, pero en mi casa solo había motos matriculadas Tenerife, la Canaria. Cosas raras. Todas eran matrículas raras. Eso es que se podía comprar una Yamaha, ¿vale? TZ, porque si no ibas con una Pursan. O sea, ¿qué te quiero decir? Yo que nací en San Cugat y me crecí en San Cugat, pues toda la gente que tiene capital potente eran clientes de mi padre que había el taller allí, y todas esas matrículas de Tenerife. Oye, ¿Y a ti de qué te vienen las motos? Pues yo te conocí. Yo esto lo puedo explicar. Más sí, que a mí no me gustan las motos. Viene de su padre. A mí no me gustan las motos, ¿eh? No te gustan las motos. Perdona, yo estoy. Vete a. O sea, a mí me gusta correr, o sea, la adrenalina de ganar en moto. Perdona, pero de verdad te cuento la historia. Antes, yo no sé si él había nacido o no, o sea, estoy allí, pero yo. Mi padre iba rápido en moto de narices. Sí, exacto. Sí. No, yo iba en moto de carretera, y un amigo común nos dijo, vamos a salir y salimos con Miguel Chaus. Vale, pues salimos con Miguel Chaus, pues vale, muy bien. Salimos, llegamos a su taller a San Cugat, yo iba con una Gucci Le Mans 3. 850, ¿no? 850. Y viene el Miguel Chaos con una Kawasaki 500, tres cilindros, dos tiempos. Un hierro de narices. Sonaba fantástico. Anem a fer el Montseny. Salimos a Sant Cugat y cogemos toda la autopista hasta Sant Celoni. Y yo pensé, la madre que me parió. Perdón, qué aburrimiento con este tío. O sea, pero va a 80. Dejamos la autopista y empezamos a subir el Montseny. Y se volvió loco. Pero era la locura. Un máquina. A este le viene de los genes. Sí. Le viene de su padre. O sea la autopista no le interesaba para nada. Era un sistema de desplazarse. Sí. A la que empezamos la subida al Montseny. No le pillabas. Buah, ni olerle. Mi padre me hizo trabajar desde que tengo 5 años en el taller. O sea, yo tengo una capacidad de entendimiento de moto, de motor, por esto. Y como mis padres eran muy jóvenes. Tú con tu padre y mi hermana con tu madre. Entonces yo los sábados me ataba con una cuerda, me ponía detrás de la moto y hacía todo. Boldor, Jarama, San Sebastián. ¿Y qué pasaba? Cuando él iba, adelantaba entre camiones y tal, y yo lo veía porque él tuvo un accidente de joven y un ojo pues ve un poco menos tal y cual, y yo veía cosas de joven, de vista, le hacía, como diciéndole, no toca. Y cuando le veía que tocaba, entonces la apretaba así. Entonces creo que encontramos un equilibrio de comunicación sin hablarnos, porque no hemos hablado muy pocas veces en la vida, ¿vale? Por su carácter, tal igual el mío. Y yo aprendí en moto encima de mi padre. O sea, yo sé ir en moto por mi padre porque tengo un don y un talento. Y yo ahora, te conocí en Assen.
que tú tendrías 88 o 6 años, 8 años. 8 años. En el Gran Premio de Assen. Ni proyecto de piloto ni nada. O sea. No, no, pero su padre, no. Su padre con una de RBIC, con la sí, Suzuki, se iba de San Cugat a Jerez pasando por La Coruña. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Por eso digo, no tuve moto. Digo, no, que a mí no me gustan las motos. Que yo sí de moto. ¿Por qué? No lo sé. O sea, yo tenía un talento, como dice Ramón, que porque tú cuando te suben, son las 10.000 horas de la vida, ¿no? Las de una carrera universitaria, las de carrera. Pues yo he estado 10.000 horas encima de la moto, con mi padre detrás, con agua, con lluvia, con no, todo. No, no, yo me acuerdo, fuimos en este Gran Premio de Assen, fui a hacer un reportaje al camping donde estaban los aficionados y de repente veo a un grupo de aficionados españoles y tal allí y había unos tíos que tenían una olla y estaban allí cocinando una sopa y había un chavalín allí que le caía un moco, y el reportaje terminaba con un chavalín meneando una olla que le caía un moco y nunca se supo si el moco acabó cayendo dentro o seguro fuera. Que sí, seguro dentro que sí. O fuera de la olla. Ya, seguro que sí. Y el moco era de Rubén Chaus, porque el chavalín era Rubén Chaus y así terminaba aquel reportaje. ¿Y qué ha pasado? Y gracias a esto, mi padre que era así, que decía, me voy ahí, esas distancias que marcamos, a mí me marcaban una facilidad para irme a correr a Italia, porque cuando empezamos a correr el Super Sport, porque yo pues era alto y corría siendo en 80, en 125, que valía mucho dinero en la época, porque Criterium o Campeonato de España, yo me acuerdo Juan Montero, Criterium, Pizza Wall, hostia, que iba piloto. Rápido, iba rápido como pero me dobla, desapareció. Me doblaba una y dos veces cuando empecé a correr el Criterium. No había futuro en estas categorías porque costaba tanto dinero. Claro. Entonces yo me fue muy fácil irme a correr a Italia. Con la Super Sport y Superbikes, que de Checo me permitió probar esa moto ahí, una 888 en Albacete, que hice récord de pista, y gracias a esa moto vieja de hace 8 años y tal, pues creé una carrera deportiva paralela, que es lo que me permitió llegar a MotoGP luego al final, ¿no? Como Colin Edwards o como Gregorio Lavilla, no, Pedro Riva. O sea, había otro mundo. ¿Qué era el de cuatro tiempos? Que aquí estaba muy lo desconocíamos. Muy bloqueado, claro, ¿por qué? Porque lo desconocíamos. No, porque no interesaba tampoco por mercados. Claro. Oye, mira, ¿y tú cómo empezaste? ¿Por qué te dedicas a esto? Yo, bueno... Tú ibas para piloto. O sea, yo me acuerdo verte haciendo supermotar en Campadrón. Cuando era pequeño, este era el rey del supermotar. Del supermotar. Sí, él y Chambón. Pero yo ya Stefan no era Chambon, pequeño. ¿Vale? Eso era al final de mi carrera, menos. Porque mi última carrera fue con este señor en el 97, cuando ganamos en Montjuïc las 24 horas. Cardús, con el Tiriti. Que me acuerda toda la vida de Tiriti bajándose de la moto. Iba rápido. Hombre, ¿cómo rápido? Como nadie. Carlos Cardús, lo dijo Denis Noyes, y me acuerdo toda mi vida, que era un tío que hacía tiempos con una escoba. O sea, era un tío con un talento innato. Y Tiriti, que se bajaba de la moto y lo primero que me pedía, un cigarro. Se bajaba de la moto. Pero no, yo empecé mucho antes. Yo empecé con 12, 13 años, que en aquella época era muy pronto, te hablo del 70 y pico, 80, en carreras de ciclomotores automáticos, porque es lo que había. Sí. O sea, y con esto te digo que yo pues estuve años con carreras de las 24 horas de Issar, Resistencia, luego empecé en el Criterium, lo empecé a hacer bien, en 2,5 monocilíndricos, etcétera, la Copa Yamaha RD, luego accedí a 125, que en mi primer año hice tercero en el Campeonato de España detrás de Aspar, y ya hice carreras del Mundial, etcétera. Pero yo tengo que decir que es así. Yo cuando empecé a correr en moto me metí a estudiar mecánica, pero no porque me guste la mecánica, sino porque yo como piloto quería saber de mecánica. Te hablo de los 80. Y cuando empecé a correr semi en serio, ¿sabes cuál era mi trabajo? Porque era imposible ser profesional, tenías que convivir. Yo era mensajero en Segur, en Gerona. Y yo pedía fiesta porque Segur Gerona me patrocinaba y me dejaban salir los jueves, conducía toda la noche. Ahora me acuerdo de un patrocinio de Segur tuyo. Me iba al Jarama, me iba a Calafat, o a Jerez, que eran los únicos circuitos que existían en aquella época. Conducía toda la noche con el padre de Santi Hernández, el ex técnico, que era mi mecánico. Y con esto nos ibas toda la noche conduciendo, llegaba a los circuitos y sin haber dormido a correr. Entonces, ¿a dónde voy? Simplemente que si algún chaval joven de hoy en día se queja de la falta de apoyos, que sepa que lo de ahora
Es un regalo. Locura. Es un regalo. Para... Es un regalo. Sí, sí. Porque antes era el doble de exigente conseguir llegar a ser piloto, no llegar a ser una estrella, sí, sí, que yo nunca lo fui. Sí, sí. Imagínate. No, o sea, poder estar ahí ya era la hostia. Exacto. Y luego de ahí a ser piloto profesional. No, bueno, eso era, ya, era otra. Eso ya, Ramón, imagínate. tu mejor momento en tu trayectoria deportiva. Hombre, cuando ganas un campeonato. Claro. Al final, todo el mundo te puede contar lo que quiera. O sea, toda la pasión y me gustan las motos, todo lo que quieras. Tú estás ahí para ganar. Esta frase está pillada ya, ¿eh? Es igual, vale, pues ya pagaré royalties. Ya pagaré royalties. No, no, tú estás ahí para ganar. O sea, tú me estás diciendo que lo importante es participar. No, no, chicos, no. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Es una mentira de una casa. Esta es la excusa cuando no ganas. Exacto. Que no es lo mismo. O sea, cuando no hay nadie que gana y diga, no estoy contento porque he participado. No, no. No, o sea, no, hostias, no. Allí lo importante es ganar. Y para eso está todo el mundo. Hasta el último está pensando que algún día puede ganar. Y si no, que se dedique a otra cosa porque no puede hacer nada. Evidentemente, lo importante es cuando ganas una carrera y luego cuando ganas un campeonato. Y si es de MotoGP, pues mejor. O sea, este es el momento. El momento que dices que al final no es que te vuelvas loco. Yo, por lo menos yo, no es que te vuelvas loco, pero sí que piensas, he hecho bien mi trabajo. Oye, y tú que has trabajado con tantísima gente, con tantos pilotos, con algunos has ganado bastantes títulos. Cuanto más títulos, y no pienso en nadie en concreto, pero cuanto más títulos gana un piloto, más cabrón es, ¿o no? No. ¿No? No, no. O sea, Jorge Lorenzo no es el piloto más cabrón con el que has trabajado. Vale por 10. No, ¿eh? Vale por 10. Jorge vale por 10. Es que yo tengo una cosa que poca gente tiene, que es que he trabajado con John Kocinski. Entonces, todo lo demás es un regalo. No, o sea, yo he trabajado con John Kocinski y, como tengo suspensiones, con Max Biaggi. Bueno. O sea, todo lo demás, eso ya es... O sea, eso. ¿Cuál era el ídolo de Jorge Lorenzo, precisamente? Biaggi, creo. Sí. Dios los cría y ellos se juntan, sí, sí. ¿Me entiendes? No, la verdad es que... Biaggi, tengo una anécdota que me explicaba, en paz descanse, Mario Galeotti. Mario Galeotti. Un crack, muy amigo mío. Y me decía que era el tío más obsesivo compulsivo que él había conocido en cuanto a mejorar la moto, que le llamaba a las 2 Biaggi. De la mañana, Biaggi. Sí. Le despertaba en el hotel y he pensado, Mario, que sí, tal, no, era una bestia. Era mentira, nunca había pensado nada. Siempre iba a preguntar a todos los demás y luego con todo lo que había preguntado a los demás, hacía un... No es un mal método. Tampoco es un mal método. No, pero en todo caso... Sí, porque si tú vas a preguntar a una persona que va deprisa y dices, voy a hacerlo de este, tiene una cierta lógica. Si preguntas a todo el mundo y luego tú, por tu cuenta, haces un totum revolutum de todo esto y dices, vamos a hacer esto, lo normal es que falle. Yo me acuerdo cuando yo con él he trabajado solo en Showa, como técnico de suspensiones, sí, cuando él estaba con Kanemoto. Y Kanemoto es de las personas... Pero con la Honda, ¿eh? Ya. Con la Honda, sí, sí. Con la ¿Estaba NSR, Mario con él? Con la N, no, estaba sí, Kanemoto con él. Kanemoto y Mario Galeotti. Otro grandísimo técnico. Sí, sí. Kanemoto, yo es de la, que es una persona tranquila, es un tío tranquilo, de los tíos tranquilos era. Que era. Yo lo he visto cabreado. Al límite, no más que cabreado, al límite de su paciencia con Biaggi, yo me acuerdo. Pero porque era obsesivo compulsivo. No, porque era un indeciso, Yo me acuerdo una carrera en el 93, en el Jarama, la última carrera que se hizo en el Jarama, con la Honda 2.5, la, sí, NSR, la NSR, faltar 20 minutos para la salida y el Biaggi estar decidiendo qué barra de horquilla montaba en la derecha y qué barra en la izquierda. O sea, cuidado, no qué moto usábamos, no, qué barra usábamos. ¿En parrilla? En el box aún. No, la parrilla entonces duraba 10 minutitos, no era como ahora que la parrilla es media hora. Y Kanemoto diciéndolo, Max, es que. Que se nos va. Es que nos vamos. Y él dice, claro, pero es que en la frenada esta en la derecha, esta me da y en la izquierda. Y Kanemoto, o sea, de los nervios, porque decir, estaba George Buchanan. Ya, pero cuatro, ¿no? Títulos mundiales, si no recuerdo mal. Sí. Sí, pero en ese momento. Algo tenía, ¿no? No, sí, claro. Pero y este es de lo que empezó tarde en moto, ¿eh? Sí, muy tarde. O sea, tarde. Talento, empezaba más tarde. Este era repartidor. Pero te voy a decir una cosa. O sea, en esta vida es. No todo el mundo que empieza tarde llega tarde. No. Porque no, Troy Bayliss también empezó muy tarde. ¿Vale? Y a diferencia de los muy, muy jóvenes, es que... No se queman antes, básicamente. El joven
si no está bien llevado, los 18, está destrozado. Sí, sí. ¿Vale? Destrozado. Y hay gente que si crece y nace a una cierta edad, tiene un conocimiento de seguridad en sí mismo, sí, de la vida, que a veces pues no tienen otros jóvenes pilotos. No, no, yo no discutiré nunca el talento de Biaggi, o sea, no, para nada. Sí, ahora, que a él le gustaba hablar con todo el mundo y luego hacer su composición. No, le daba vueltas. Sí, sí, le daba vueltas. Odiaba a Alex. Sí. Odiaba a Alex Cribillet Biaggi. Bueno, odiaba la vida casi, sí, porque sí, casi él se pensaba que todo iba contra él. Mm. Pero, por ejemplo, él es el único primer piloto y único piloto que HRC le ha prohibido una moto, teniendo sponsor, equipo y todo. O sea, que la debía liar parda. Has hablado de Kanemoto y ahora me acuerdo, ¿no? Has hablado de Kanemoto un día que perdió los nervios y has citado a Bukmanovic. Sí. Y me acuerdo en Australia, a final del título 89, hombre, has hablado de John Kocinski, bueno, cuando le tira a Carlos Cardús un martillo a la cabeza en el box. ¿Te acuerdas? Sí, sí, historia, personaje. Me acuerdo, es un personaje. Hostia. Era pequeño, pero tenía una mala leche. Anécdotas de estas hay unas cuantas. Cuéntame alguna. Me acuerdo una de Anthony Gober. Hostia, que se mean, otro personaje. Se mean el casco de Scott Russell. ¿De quién fue? De Russell. ¿Russell fue? Sí, de Scott Russell. Y se mean el casco de Scott Russell. Vale, es un poco más salvaje. O que cuando Gober entró en el box de Suzuki y lo primero que llevó fueron seis latas de cerveza, ¿eh? Que dice, aquí mientras yo esté, tomaremos cervecita, ¿no? Oye, tu momento, le he preguntado a Ramón su momento de gloria, ¿no? ¿Tu momento más jodido? Bueno, he tenido momentos jodidos. Entonces, a ti te han respetado mucho las lesiones. Las lesiones, sí, ¿eh? Porque era animal como Max, como Mark, como Marc Márquez en los últimos años, y yo era animal. Es lo que decía antes, yo tenía un talento que se me ha dado un don en la vida, que ha sido mucho don que yo he recibido, pero no porque a veces haya aprendido. Entonces, este exceso de talento a veces me ha jugado muchas malas pasadas, porque lo hago sin pensar o con una realidad extrema. Entonces, tú cuando no ves el límite o el peligro con una relación, pues haces errores. Entonces, sería más del lado Martín Márquez y Jorge, pues sería del lado Pecovan allá. Y un Max Biaggi. Ya. O sea, hay dos maneras de pilotos. El talento innato y el talento adquirido. Ya. Bueno, ¿no? Bueno, más precavido está. Pues yo, momentos jodidos, no. Yo soy un tío afortunado en la vida. En todos sentidos. Te lo digo de verdad. Desde que he nacido, o sea, siempre he tenido capacidad camaleónica para salirme de todo. Siempre, desde los 17, me fui a Italia a vivir. Y mi mentalidad italiana es, te sales de todas, te dan un cacharro y le sacas jugo. Y en todo acaba sacando cosas. Jodido ha sido cuando yo estuve en MotoGP, que pues por talento acabo yendo en el equipo de Luis Dantin. Hacemos rookie del año, décimo, mejor Ducati con un equipo que pues sufría. Podio en Qatar, liderando la carrera de Mugello, top 5, 3 o 4, o sea, digno para subirte a la moto oficial. Pero en esa época habían dos bandos en Ducati, que yo era el bando Tardozzi y Chabatti, y había el bando Preziosi y el Ibe Supo, que ya va pues Marlboro. Entonces, pues ¿qué ha pasado? Pues la situación es que me tocaba naturalmente ir ahí, pues no tocaba porque habían dos bandos. Entonces me tuve que ir a Tech 3, el contrato se cerró mal, tarde y nunca, y el año lo corrimos con muchas dificultades, que estaba con Tony Elías. Además, tú tenías de técnico al francés. Al francés, que no hablaba tal, y luego que habían motos oficiales o privadas en la época, así que había mucho tal. Y automáticos. Y ahí, mira, me pasó una anécdota. ¿Tú te acuerdas? Aquel mundial tuyo, yo os llevaba la clasificación en el equipo. En Australia, de golpe borrazo, estaba siempre el 15, el 14, el 12, en Laguna Seca el 10, donde había carreras de MotoGP, de Superbikes, pues claro, me defendía un poco más, ¿no? Y hacía el 10, el 8. Pero estoy en Australia, de golpe estoy entre los 3 o 4 primeros. Y resultaba que el neumático que tenía era de Valentino Rossi. Sí, entonces, mira por dónde. Hostia, qué bien iba la moto hoy, ¿no? Claro. Yo tengo una anécdota con este señor. Bueno, sufrí muchísimo. Es uno de los pilotos que he tenido también. Sí, cuatro carreras. Cuando Alberto se hizo daño y Carlos pasó a la moto oficial. 500. Uh-huh. Lo primero que tuve que hacer es modificar toda la moto, o sea, hacer soportes para el asiento porque no cabía. Directamente no cabía. O sea, la NSR era una moto pequeñísima. Yo tenía 17 años
Y me llaman y dicen, te vas a correr cuatro carreras, a lo mejor todo el mundo de 250, con una NSR, con Michelin y con freno de carbono. Y yo digo, ¿y qué es eso? Ya. No, es verdad, ¿no? Aquí era culpa, parte de la culpa mía, porque claro, hubo el impasse, el momento que decidieron ya poner a Checa en 500, en la moto de Alberto, con Sito y con Burillo, es a quién ponemos en la... Había que poner a alguien que lo molestara. Había que poner a alguien en la moto esta, pero que pudieras, o sea, con posibilidad de ser una sorpresa, pero que no pudiera ser un fracaso. ¿Sabes? A veces pasa esto, que dices, vamos a poner un piloto que promete mucho. A veces hay pilotos, hemos visto, que han alquilado motos buenas para hacer una carrera y es un fracaso absoluto, porque al final te vas con una moto buena que te cuesta un dineral y que no la conoces y que no la tienes por la mano y que no es fácil de manejar, y lo haces peor que con tu RS, la gente que ha alquilado una NSR. Entonces dijimos, bueno, yo propuse, como tenía la historia con su padre, digo, oye, pues cogemos a Chaus, que al final no es nadie y baratito. No, debía ser gratis, supongo. Pero no, pero sabes que si va bien será, nos ponemos medalla, y si va mal, pues no pasa nada. Y lo primero, se sube en la moto y no, estaban cogidos. No sabía, eso no era una moto. Yo he probado la NSR de Cardús las medidas de Cardús, y yo, que no soy muy alto, no cabía. Eso no era una moto. Entonces, frenos de carbono, los Michelin en la época no funcionaban. No entendía nada. Yo le hablaba a él, lo que decíamos, yo le explicaba cosas, pero yo no sabía lo que explicaba, porque yo tenía 17 años. Pero nos vamos a Brasil. En agua, pole position, el viernes, pole position, en agua, me defendía, porque claro, el feeling en río, era más en río, ¿no? En río, de hierro. En río, ya me entiendes. El feeling. El tío vino animado. Vino inspirado, lo que tiene Brasil. Pero tú te acuerdas de la carrera de Breno. Breno no me acuerdo. No te acuerdas, porque no te quieres acordar. Breno fue, el único piloto que he tenido que se ha caído tres veces en la misma curva. Este. Es decir, la curva esta me la compro, pero me la compro y me la recompro y me la vuelvo a comprar por si hay dudas. Y su padre, que estaba en la curva, le dice, oye, vete al box. Y dice, me da miedo. Pues me está esperando Ramón allí. No, no, está esperando Cobas. No daba miedo a nadie. Y luego mira, ¿qué me pasó? En la última carrera, hubo una situación, corrió el 76 Bernardo con la NSR y yo colé con la RS y fui mucho más rápido con la RS que con la NSR. ¿Por qué? Porque las motos oficiales son complicadísimas. Muy complicadas. Que estaba haciéndolo muy bien, y esa fue mi aventura con Ramón, 17 años. Pero yo te digo, son experiencias y en la vida, pues todo suma. Una más. Todo una suma. Más, oye, más. Ya para terminar, Ricard, todos tenemos cadáveres en el armario. Y todos hemos tenido una época, bueno, en la que a lo mejor nos arrepentimos, ¿no? Porque yo te conocí como piloto, pero trabajé contigo cuando, en tu época de probador para la revista Solomoto, por ejemplo. Uh-huh. Eso debe ser el peor trabajo del mundo, ¿no? Porque en el paddock, ¿hay alguien peor que los periodistas o no? ¿Convivir con esta gente? No, ¿este es un deporte de riesgo realmente o no? Pero lo mío era otra historia. Lo mío era hacer algo que te pagan por hacer que harías gratis. Que era probar todo tipo de motos. Además, yo podía... Tenía la suerte. ¿A motos de carreras? De carreras las probé todas. Ajá. Las 500, la de Sito, la de Alberto, una la 500 de Luján, dos tiempos. La de Cribillé. Me harté de dar vueltas con motos de grandes premios. Pero a mí me gustaban, en aquella época hacía supermotar, las trails, todo lo que te puedas imaginar. Durante 9 años de mi vida me dediqué a probarlo, y en la medida que pude, juntando letras como pude, pues a expresar lo que creía que hacía esa moto, los pros y los contras. Y resumiéndotelo mucho, pues sí, he tenido la fortuna de ya sé que es un tópico, pero es que es una realidad. De lo que fue mi hobby, mi pasión, convertirlo en mi trabajo durante años. Es un tópico. En todos los sentidos, uh-huh. No, es un tópico hoy en día, uh-huh. Porque hay poca gente que lo pueda decir de corazón. Entonces yo sí, yo me lo he pasado muy bien, me lo sigo pasando. Y por lo tanto, lo que sí que está claro es que si te gusta algo, y te gusta de verdad y consigues vivir de ello, ya es la bomba. Pero no me has contestado la pregunta. De toda la fauna que hay en el paddock, técnicos, pilotos, ingenieros, organizadores, ¿lo más chungo es la prensa o no? ¿Los que saben menos son la prensa o ¿Pero no? ¿De qué saben menos? ¿De algo que no tienen por qué saber? Porque yo no, claro, un técnico sabrá siempre de lo suyo, mientras que un periodista de técnica no podrá saber tanto. Bueno, entonces, hay que pero sí. Opina.
pero opina. No, pero Ramón, y hay tú... que sí que saben de técnica. Sí, claro. Sí, pero... No, no, y luego te contaré una cosa. Pero es que es una pregunta muy trampa que yo te la contestaré. Es decir, ¿cómo quieres que seamos perfectos en todo cuando un periodista lo que tiene que saber es realmente contar historias? Uh-huh. Contarlas en base a la información que le da un piloto, un técnico, sacar información de aquí y hacer una historia. Entonces, para mí eso es lo bonito, contar historias desde la perspectiva de un periodista. Luego está la parte de los que quieran ser opinadores y ya crear cátedra en cosas que quizá no deberían. Pero claro, hoy en día con las redes sociales todos opinamos de todo y todos decimos de todo. Por lo tanto, un periodista es uno más que opina de algo. No, pero es que el que no sale de casa no le pasa nada. Pero no, o sea, déjame, es que ya, sí. Y déjame que acabe. Lo que pasa es que ha cambiado. Ha cambiado el mundo. Y antes un periodista que iba al Mundial con una libreta, una cámara y explicaba historias que no teníamos acceso los que comprábamos las revistas. El martes estábamos viendo revistas o ya con la televisión accedíamos, pero ahora, claro, ahora todo el mundo explica historias, tú, yo, el otro, Instagram. Entonces, claro, el periodismo en ese sentido ha perdido valor porque todo el mundo tiene acceso a toda la información. Esa es la diferencia. O sea, antes la gente esperaba el martes el solomoto corriendo para saber todo. Cuéntanos son los probadores que decías. Sí, esto de los probadores, que es una cosa que he sufrido por posición. Para mí hay tres grupos. Te hablo de mi experiencia, cuidado, que seguro que hay más. Para mí hay un grupo de medio, digamos, los probadores que iban en moto y sabían ir en moto y opinaban y hacían, y pues esto ya cada uno pues a lo suyo, vale, muy bien. Luego estaban los que no sabían ir en moto, que estos eran los que querías matar, porque decías, o sea, que salían en Valencia y en la segunda curva estaban. Pero en la segunda curva estaban en la arena, en los la periodistas que probaban motos de carrera. Sí, claro. Claro, de motos de carreras. De motos de carrera. Cuando se hacían las pruebas, cuando después de cada último gran premio. Yo no entraba como periodista, yo era un expiloto haciendo de periodista. Y luego para mí hay otro grupo que está Alan Cascar, que es el mejor probador que he visto en mi vida. O sea, el tío era muy que, bueno. Muy bueno, pero muy bueno, pero era rápido, no era un. Bueno, rápido no. No, más rápido que la mayoría. Porque entonces yo era la bestia, así de claro. No, pero que. Pero, no tengo abuela. Que sabía Alan Cascar, ¿qué dices? Que sabía transmitir. Él era periodista que iba rápido. Yo era un expiloto haciendo de periodista. Pero que de los que iban más o menos rápido. El que más entendía la moto. Bien. El que más entendía la moto. El que yo he visto. Cierto. De los que he conocido yo. Matt seguro. Oxley también. Yo no he trabajado con él. Sí. Yo tengo muy buena relación con él y he hablado mucho con él y hemos hecho muchas cosas. En cambio, luego, de libros. Pues había gente que probaba muy bien motos, pero luego cuando te contaban carreras, y no voy a poner nombres, pues a lo mejor no estaban al mismo nivel. No, pero Alan para mí era. Es que todo el mundo tiene que buscar la vida y hay gente, pues si no sabía más, era más espabilado en sacarse. Pero hay gente que ha vivido de la moto sin saber la moto. Es que aparte de probarla, aparte de los tiempos que hagas, hay que saber juntar letras y lo que decía antes, contar historias. Es que ha habido mucho periodista, con todo respeto, o bastantes, o algunos, que no sabían de motos y han estado ahí muchos años en las motos. Ha habido gente. Lo ha sabido. Pero igual que ha habido técnicos y hospitalities y aquí y de allí, o sea, es un el mundo hay que buscarse la vida. Yo esto de Cascar para mí era una especie de ídolo, porque es el único tío de los tres que conozco que han probado motos que con humilde, porque era un tío súper normal. Cuando probó la moto de Crivillé del 89, la 125 JJ de Crivillé, era muy alto y no cabía. Sí, pero hizo algunas observaciones a Antonio Cobas que se aplicaron en la moto del 90 y iban bien. O sea que para mí, chapó. Claro, muy bien. Bueno, pues he querido terminar hablando de la prensa, ¿no? Porque os decía, las bicicletas no son para el verano, pero sí para los amigos. Y aquí hemos traído a este grupo de cabrones aquí para que hablen mal de la prensa para terminar, porque no hay nada mejor que la autocrítica. Y vamos a cerrar ya a nuestro Dura la Vita especial verano. Desde aquí, como os hemos dicho, desde la Terrassa dels Pescadors, en el corazón de la Costa Brava, en Palamós, porque, chicos, que nos espera la segunda tanda de gambas. ¿Esto qué es? ¿Para hacer la pelota aquí a Albert, que está aquí delante de nosotros? Exacto, Albert. Albert, ¿qué? ¿Dónde estás? Vete para acá, hombre. Acércate un momentito, acércate ahí, por favor. Esa es la silla de Jorge Lorenzo. Pero ya ha hecho un missing. Te voy a pedir que cojas el micrófono de Ricard. Siéntate solo un instante
Y ahora, ya que Albert, que es muy tímido, ¿sabéis? No habla nunca con nadie. Es un personaje Albert tímido que le cuesta expresarse. Y realmente, este es un lugar especial, como os decía, porque aparte de que se come maravillosamente bien y que tenemos estas vistas tan sensacionales aquí en la Bahía de Palamos, este es un lugar donde la gente del motor, la gente de MotoGP, pero también la gente de Fórmula 1 se reúne aquí, porque Albert no solo es un cocinero extraordinario, también es un friki del motor. Albert, gracias por acogernos. Bueno, pues sí, la verdad, soy un friki del motor. Y me gusta vuestra presencia, sois auténticos. Y lo único que voy a decir, y acabo aquí porque soy muy vergonzoso, gracias por existir. Sou muy buena gente. Oye, Albert. Este es robado también, ¿eh? Está robado. Albert, muchísimas gracias por tu hospitalidad, por tu amabilidad y por acogernos en esta, la casa de todos los que nos gusta el mundo del motor por encima de todo. Vuestra felicidad es la mía. Muchas gracias. Bueno, y a todos vosotros, gracias, feliz verano y ya sabéis, gracias a todos, dura la vida.